O Globo, el diario de Brasil, denunció que el espionaje que hacía a los Estados Unidos y que dio a conocer el ex agente Edward Snowden, lo hacía contra Brasil y también contra la Argentina, además de espiar a otros países de Latinoamérica. Esto se conoció en las últimas horas a partir de lo publicado por el diario, como decíamos, brasileño O Globo. Además, hubo una versión que está circulando a partir de las redes sociales que afirmaba que Edward Snowden, que había pedido asilo político a varios países, luego de que Venezuela dijera que iba a aceptar asilarlo en su territorio, viajaría hacia ese país. Esta es información que todavía no está confirmada, decíamos, la dio a conocer a través de una de las redes sociales, en particular de Twitter, un legislador de origen ruso, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Sería ese el cargo equivalente en nuestro país, que lo que salió a decir es que Snowden iría entonces a ser asilado en Venezuela. Decimos, información que todavía no está confirmada. Además, Nicaragua y Bolivia, los otros dos países de la región, que también le ofrecieron asilo al ex agente Edward Snowden. Hubo, por supuesto, reclamos de parte de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a partir de esta noticia de que Estados Unidos también los espiaba a ellos.